Reyes, ¿cómo estamos? Reconocimientos previo del circuito XCO de Ribadumia, que cierra inscripciones mañana miércoles. Así que para los que estáis ahí dudando, aquí va a ir una voltiña o circuito, un vídeo rápido, un vídeo con muy poca edición porque voy a subir directamente desde la cámara. Así que chavales, ahí va el circuito de XCO. Virán más vídeos, Virán más vídeos, estáis atentos, porque fuimos ahí atrás con chavales de la escuela de ciclismo de Ribadumia y antes esa gente va y se queda a gusto. Vale, chavales, salida aquí. Vamos allá. La salida vaya a ser aquí. Como veis, salimos. Ya pica para arriba. Asfalto, pero unos metriños. Porque aquí vamos a coger izquierda. Entramos en grava. Otros 100 metriños. Izquierda aquí al final de la pista. Palés e dereita. Y entramos en sendeiro. Entramos en sendeiro, chavales. Si vos apoyades ahí, ven. Súbese mejor aquí este trozo. Y aquí pica para arriba, Cerrada. Y cuidado con el tocón que hay ahí. Hay un tocón ahí. Pica un poco para abajo. Tronco. Mete de blando. Cuya velocidad. Que hay una petadilla ahí. Derecha y seguimos para arriba. Oh, siendo más. Vale. Va, seguimos. Aquí vamos a salir del sendero en breves. Me cago en Dios. No. Aquí igual rasuran un poco. Y aquí entramos, chavales. Lo que sería la subida principal, no. Pero subida ancha, sí, que tengo track. Puedes decir que es la única pista ancha que tiene este track de este tercer XCO que iba Atlántico de Ribadumia. Que en puntos tende más, en otros puntos como este, pica más. Cada vez colle más, hasta el punto más alto, que es donde colle o máximo porcentaje. De momento marcamos un 11, 12, 13, igual sube más. Y aquí, izquierda, trialera. O terreno ya vuelve a estar tirando a seco. Aquí ahora no sé si hay esta alternativa solo, pero bueno, vais a se ven entrar cambiados aquí, que tirar la bici, fuerza aquí, más bien digamos cadencia. Y otro paso aquí, derecha, cortadito ahí,
Oh. Para abajo aquí. Entramos en una zona muy chula. Cerras esta curva y pedal, pedal, pedal. Giro aquí con árboles. Pásase bien. Cortadinho aquí pequeñino. Y aquí para arriba. Tramo nuevo. A ver esto cómo es. Aquí hay dos alternativas. A fácil que esta. Y a complicada que a la izquierda. Ratoneamos aquí. Y aquí pica para arriba. Vais más rápido por la complicada, chavales. Por la que fun eu, es a fácil. No coge tanta inclinación. Vale. Curveo aquí entre los árboles. Alguna raíz. Pero nada. Nada peligroso. Y aquí había una curva. Ay, un poco complicada, pa. Tengo escalón antes de la curva, vale. Pero no tengo nada. Vale. Seguimos por aquí. Cerra aquí un monte. Vale, aquí hay un paso complicado. Que es un recto. Este. Deixar caer a bici y pásate. Ese no por la. Tienes alternativa por la derecha también. Pero perdese mucho tiempo, eu. Baixaría por ahí. Botando el cuo atrás. Digamos. Que a bici pasa perfectamente. Estamos aquí. En otro tramillo de pista ancha, muy corto. Estamos hablando de 100 metros aproximados. Yo creo que ni eso. Para la zarca, primera subida. Técnica, vamos a llamar. Poniendo en comparación con otras subidas. Porque tema de ratoneo. Sería aquí. Aquí a derecha. Aquí empieza esta subida con curveos. Hay dos. Esta es la primera. Vamos allá. Fijaros cómo va curveando. Epa. Ya casi no doy ni falado, chavales. Va picando para arriba. Y aquí cerra, pedra. Da un pedal. Pero pásase bien. Ya casi estamos. Así estamos encima del primer bloque. Vuelvo a cerrar aquí. Y cerra aquí para adentro. Vale. Seguimos, ¿eh? Y nos falta aquí un tramiño. Ya subimos bastante. La otra curva. Derecha. Cuidado, tocón ahí. Atentos a los tocones. Otra. Vale. Salimos a pista ancha. Izquierda. Y atentos porque 10 metros
izquierda otra vez. E baixa un pouco. Aquí vengo un paso complicadinho. Que non sei se serei capaz de facelo. Foi onde pinchei o ano pasado. Aquí. Oh. No. Oxe, non o vexo. Está muy inclinado. Hay que saber abrirse de todo, yo creo que es. Pero este paso tengo muy atravesado, tío. Tengo muy atravesado. Así como hay otros. Joder, no calo. Que yo diría que es lo más complicado que tiene este circuito. Ese paso que a veces caemos o averiamos, no más fácil, pero ese paso es para empinar con la rueda de adelante. Aquí cortaron un árbol ese, carajo. Aquí ratoneo, cuidado con manillar. Vale, vale, chavales, vamos a afrontar la segunda subida ratonera, que colle al mismo curveo que anterior. Empieza aquí. Vamos allá. Qué pena, tío, aquel puta curva que era do carallo. Tengo aceito bien, pero hoy ya entré mal, tío. Aquí pica, chavales. Vamos a bloquear a bici. Este es más corta que anterior, pero tiene su chicha, Izquierda. Cerrada, 90 grados, 180 grados, perdón. Otros 180 grados. Oh, hay que entrar más blando ahí. Y salimos otra vez. Aquí a cuneta, a pista ancha. Aquí ven otro trozo que vos comenté, que no sé si lo tienen listo. Aquí sería izquierda. Una bajada rápida, incluso un salto aquí. Oh. Y aquí me vais a ir despacio porque iban a abrir. Y no sé si se abrieron. No, no tengo muy claro. Vamos a ir por donde han pasado. Este trozo puede variar. Son 100 metros cortos. Que pueden variar. Está sucio, así que no creo. No sé si será esto. Aquí ven un tramo importante, chavales. Un cambio respecto al año pasado. Atentos. Súbese por ahí. Váyase por aquí. Aquí tirar la bici al final de ese salto. Más velocidad que levaba yo, tirar más la bici. Otro cambio aquí, chavales. Para arriba, por esta senda nova. Vale. Tengo las suas pedras. Y aquí no sé cómo trazar, porque aquí hay varias variantes. Vamos a ir por esta, lo medio, y enlazamos aquí otra vez.
izquierda. Aquí, ¿qué es esto? Con inclinación aquí, nada. Vale, vale, vale. A ver aquí cómo está, Mirad, qué velocidad. Velocidad para subir es blando, sobre todo, más blando que entre ellos. Mirad de qué sitio más chulo. Cuidado, no ir aquí para abajo. Abrid y vos ven. Trazada aquí nova. Chavales, mirad. Puente este. Y ya estamos llegando al final. Ainda queda, Petada aquí. Me te dio casi todo apretado, Q. Para arriba, Tierra suelta aquí. Aquí vemos salto. Se fai ben. Rotoneo aquí. Salida aquí. Y aquí que. Ah, de frente. A ver cómo está aquí esto. Porque aquí. Ah, va. Ahí atrasada estaba un poco últimamente jodida. Camino aquí que falta un poco de desbroce. O salto tirar la bici e faise ben. De feito eu saltei ben, pero creo que un pelín lento. Un pelín lento, entonces para non empuntar, tirar ben la bici. Y aquí tramo final subiendo, chavales. Va que estamos. Vámonos que nos vamos. Aquí acaba subiendo, izquierda. Y nada, chavales, aquí queda esta voltiña do circuito XCO. O terreno está más prensado que ano pasado estaba muy suelto. Hay ciertos cambios, ciertas variaciones, ciertos, sobre todo, alternativas ahí que metieron una o dos, tampoco pensé que hay mucha diferencia. Y nada más que decir, estademos atentos porque estoy elaborando, ya vos dicen, hay un vídeo con los chavales que fuimos a grabar la escuela de ciclismo, que esa gente da gusto como vais, estos chavales, tío, es una pasada. Entonces, a ver si tengo para esta semana y si no, pues cuando teña, espero telo. Andamos ahora, que su día tuviera 28 horas, me cago en 10, era mi mejor. Estamos en temporada alta de mountain bike, chavales. Así que veña. Vémonos este domingo, contad conmigo, no XCO, Kibi Atlántico. Ven a subir a sufrir. Matur.